acumulando 197 años del proceso de independencia de esta hermosa ciudad. Principal 9 de octubre, a que se retiren un poquito hacia la vereda para que los Boy Scouts puedan hacer su trabajo. Muchísimas gracias y que viva Guayaquil. Y vemos a esta hermosa dama que irradia a sí mismo, doña Gloria Gallardo Zavala, presidenta de la empresa pública municipal de turismo, promoción cívica y relaciones internacionales de Guayaquil. Junto a ella está nuestra actual reina de Guayaquil, la virreina y la estrella de octubre, acompañada de nuestros personajes íconos de la ciudad, Juan y Juanita Pueblo. Asimismo, tenemos el primer bloque que rinde homenaje a esta ciudad, los abanderados del pabellón nacional. Abanderado de la ciudad de Filadelfia de Durán, filantrópica de Guayas, particular Hugo Ortiz Garcés, presidente Carlos Julio Arosemena Tola, Comisión de Tránsito Ecuatoriano, Federico González Suárez, provincia del Carchi, Espíritu Guayqui, Santa María de Jesús y Giovanni Antonio Farina. ¡Fuertes esos aplausos! ¡Y que viva Guayaquil! Con estos aplausos decimos ¡viva Guayaquil! Gracias, señor alcalde, por darnos un año más este majestuoso desfile con los alumnos de instituciones particulares diciendo estamos presentes, mi Guayaquil querido. Y ya se ve la gallardía pasando por la tribuna de honor a la banda Brigada Cívica de la Unidad Educativa Liceo Naval de Guayaquil. Nuestra actual reina de Guayaquil es la señorita Sonia Luna, la virreina
Liceo Naval de Guayaquil, rindiendo homenaje a nuestra ciudad en 197 años del proceso de independencia. Nos despedimos con un fuerte aplauso. Rendimos honores al pabellón nacional. Fuertes sus aplausos. Gracias una vez más, Liceo Naval, por estar presente y encadenar este hermoso desfile cívico-estudiantil. Guayaquil independiente es mi destino. Rogamos al público, por favor, un poquito más a la vereda para que podamos apreciar